el programa del día de hoy, el equipo de Mi Gente Noticias se trasladó hasta el Teatro Teresa Carreño para conocer la labor social que realiza la Orquesta Sinfónica de Venezuela, enseñándole a niños y jóvenes de sectores populares la emoción de la vida a través de la música. Soy Luis Carlos Parada y a continuación, Mi Gente Noticias. Desde el majestuoso Salón Ríos Reina conoceremos a músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en el Teatro Teresa Carreño, quienes están a cargo de emprender este hermoso trabajo. Alfonso López Cholet es el director de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y el encargado de llevar mediante la música alegría a los niños de nuestras barriadas. Cuénteme, ¿cómo ha sido el trabajo que usted ha realizado durante todos estos años y en todos los sectores populares de nuestra ciudad, brindando la oportunidad a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país a que puedan aprender la música? Bueno, para nosotros es un placer tremendo poder compartir lo que nosotros llamamos emoción por la vida a través de la música. Entonces, llevamos nuestros instrumentos, tratamos de darles algunas nociones musicales y también impartimos valores. Es decir, en la orquesta, para que haya un correcto funcionamiento de todas las secciones que le integran, tiene que haber armonía. ¿Cuáles son los valores que usted ha visto que han servido para el cambio de estos muchachos que apenas están formándose en nuestro país? Sí, bueno, cuando tú le llevas música a alguien, sea un niño pequeño, sea un enfermo en un hospital, o sea un público normal como en esta sala Ríos Reina, la música modifica al individuo. La música produce cambios positivos en la gente. Y entonces, cuando tú vas a un colegio y rompes con la rutina de un niño, que es de 8 a 12, a 1 de la tarde, y el niño hace siempre lo mismo, y tú vas y le llevas un instrumento, le hablas de otras cosas, le hablas de compositores, de valores universales en la música, entonces eso para un niño es un impacto tremendo. Profesor, ¿y a dónde ha tenido que ir usted para poder hacer este trabajo social que hace por los niños? Bueno, nosotros hemos visitado muchas escuelas públicas aquí en la capital, sobre todo. Hemos ido a barrios y hemos estado muy de cerca compartiendo con los sectores populares, pero también la orquesta ha visitado campos indígenas en el Amazonas, en el estado Bolívar, y entonces hemos también tenido la oportunidad de compartir con esa parte también de la población que no está tan cerca de la metrópolis. Alfonso López Cholet ha sido el director de los conciertos didácticos de la OSB en mi escuela. Hoy nos habla sobre lo más impactante en los proyectos que se ha presentado. Para mí, lo más impactante ha sido compartir con niños con parálisis cerebral. Nosotros hemos asistido a algunos centros donde hay ese sector de la población que parece que estuviera olvidado. Y son niños que también tienen unos sentimientos increíbles y poder compartir con esa gente que tiene, digamos, esas limitaciones, es que tienen padres que viven para ellos, están muy sacrificados, y ver que esos niños reciben ese momento de alegría, para mí eso ha sido impactante. También nosotros hemos recibido en la sala alumnos, muchachos con síndrome de Down. Entonces, eso también ha sido muy conmovedor para la orquesta. ¿Qué nos inspira a hacer este trabajo? Bueno, yo me siento como un servidor, ¿sabes? Yo, la razón mía de ser como músico, como instrumentista, es poder llegarle a la gente. ¿Qué me motiva? Poder mostrar lo que yo hago y hacer que la música llegue a tu corazón, ¿sabes? Yo como músico agarro mi instrumento y toco mis cuerdas al aire, toco algo de Bach y ya me siento renovado, me siento en paz conmigo mismo. Y eso yo lo comparto cuando voy al escenario, cuando voy a un concierto, cuando visitamos a los niños en las escuelas, y eso me motiva.
La música brota del alma, así lo afirma Luis Alfredo Farfán, quien es el vicepresidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y nos habla sobre el comienzo de esta iniciativa. Bueno, la OSB en la Escuela es un proyecto que viene desarrollándose con el tiempo. Desde el año 1942, que fue cuando se hizo el primer concierto para niños, en la iniciativa del maestro Vicente Emilio Sojo, el proyecto como tal es que se lleva pequeños grupos de la Sinfónica de Venezuela que quepan en las locaciones escolares y se les muestra los recursos técnicos de los instrumentos con un repertorio que está diseñado para tales fines. Es un proyecto de difusión musical, el cual involucra valores morales, valores de solidaridad, valores artísticos. Ese es básicamente el proyecto de la Sinfónica de Venezuela. Usted como vicepresidente de la OSB, ¿cuáles son las metas que quiere lograr con todos estos niños que están viniendo y que ustedes han ido a ellos a hacer un contacto más humano, más allegado a esas personas que de repente no saben qué es la música, no conocen estos instrumentos y pues ustedes le están brindando la oportunidad de que estos pequeños puedan desarrollarse y poder convertirse en el futuro de nuestro país? Oye, gracias por esa pregunta tan maravillosa. Fíjate, la formación integral del ciudadano, del ser humano, viene dada por diferentes circunstancias, aparte de la instrucción oficial escolar. Entonces, nuestro granito de arena en fortalecer la formación de los ciudadanos es mostrarle la parte artística, la parte musical que tenemos en nuestro país. Afortunadamente, eso ha tenido grandes resultados porque estamos creando además un público para el futuro, es decir, todos estos niños que están viniendo hoy aquí al teatro, en un futuro próximo van a estar en determinados grupos sociales de nuestro país, en determinadas compañías, ministerios, etcétera, y queremos que su formación sea más amplia, o sea, contribuir en el aspecto social y artístico de la formación humana de estos niños. Y al regreso venimos con más de Mi Gente Noticias desde aquí del Teatro Teresa Carreño. Si usted tiene alguna historia que contar y hacérnosla saber, puede comunicarse con nuestro equipo de producción a través del número que ve en pantalla 0414-731-2803 o a nuestro correo electrónico mi gentes noticias@globovision.com. No se retire, ya volvemos con más.